Hoy este, en esta reunión se continuó trabajando, el ministro ya se había reunido con Maxi y con la profe, Eva, había conversado para poder avanzar en, en las cuestiones estas que llevaron a que él esté en la nominación en este premio internacional que pone al Ministerio de Educación de Salta. En, la, en el tratamiento en todo el mundo, ¿verdad? Porque es la primera vez que un joven indígena se destaca desde esta característica y principalmente de la propuesta que sostiene y desde el cual este, el, el colegio en el cual él estudia, eh, la comunidad educativa y la comunidad indígena a la que pertenece el pueblo Huichil están haciendo todo el acompañamiento para este poder conseguir este reconocimiento que en definitiva para nosotros, para las salteñas y los salteños ya lo tiene. En ese sentido, este, también hacerlo justamente en un día como hoy, un 21 de septiembre, sin un día del estudiante, poder tener a un estudiante indígena como cara visible del Ministerio de Educación en un ministerio en donde tenemos estudiantes indígenas en todo el sistema, desde el nivel inicial al nivel superior. Entonces eso es como el ministro ha, ha deseado destacar en este año en particular, en este contexto de pandemia y en donde bueno, hay una política muy sostenida ¿sí? respecto a la educación intercultural bilingüe. Bueno, yo a Masi lo conocí en la, en la escuela primaria, en la escuela wichí, donde yo siempre he trabajado con trabajo, este, proyectos interdisciplinarios. En este caso fuimos a la escuela de la comunidad Huichi, y bueno, ahí ya vi algo, ya una capacidad de él, donde generalmente los chicos de primero a tercer grado no hablan la lengua castellana, más hablan la lengua materna, por eso ellos están con su maestro bilingüe. Este, bueno, de esta manera este, estábamos ahí con los chiquitos y por ahí no entendíamos, los chiquitos no nos entendían. Entonces, Masi se ofreció a ser mi traductor. Realmente, un chico de sexto grado, eh, quinto sexto grado, se, se propuso ayudarme a mí, a mis alumnos, y realmente, bueno, eso me, eh, me dejó impactada. Bueno, después pasó pasaron los años, eh, Masi ingresa a primer año, apenas entró el curso, yo digo, yo soy la profesora, yo la conozco a usted. Y yo realmente me quedé, eh, porque pensar que una persona te recuerde, que mantenga un recuerdo, este, te, 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 te llega mucho. Ustedes saben que, que Maxi ahora es popular, ha salido en, todo, en todos los medios porque eh, va, ha sido postulado para un premio a nivel mundial ¿no? como mejor estudiante eh, del mundo, ¿no? junto con, con distintos estudiantes de, de otros países. Eh, y es un ejemplo de vida, ¿no? es una historia de vida eh, de superación en medio de situaciones muy duras, muy difíciles eh, y él siguió adelante, no, eh, siempre acompañado porque siempre para salir adelante necesitas alguien que te ayude ¿no? y acompañado con su profesora, con su profesora Eva eh, acompañado con su familia y pasó por muchos problemas ¿no? problemas de todo tipo, eh, situaciones muy duras eh, y, y es una enorme inspiración para, para los chicos. ¿no? Entonces, poder compartir con él el, el Día del Estudiante, eh, la verdad que es muy bueno, porque eh, es, es decirle a que, aquel chico que, que por distintos problemas dejó el colegio, que abandonó, que, que, que dejó de soñar, que, que no, que hay que seguir adelante. Eh, y bueno, él, él es una, un ejemplo real, concreto. Eh, de, de superación y de esfuerzo eh, y, y que va a inspirar seguramente a muchos chicos así que vale la pena hablar con él no y bueno esta aplicación lo creé por motivos de muchas cosas por mis por mis amigos por mis familiares por toda mi comunidad que tienen problemas en entenderlo y algunas personas no entienden el wichí, se les complica mucho las personas más ancianas que están ya acostumbrado demasiado tiempo en su idioma y eso le complica y yo vi muchas cosas en eso como hospitales eh, locales bancos diferentes cosas que a mí me duele que alguna vez eh, no digo que todo hay buena, buenas personas y malas que aprovechan eso que alguna gente no entiende y aprovechan esa vulnerabilidad que tiene